show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Yo. Sin Filtro Radio Show. Tú lo sabes. El día viernes tiene una connotación especial. El viernes que viene le toca a Caro Brito asumir todo. El queso y el vino, mi amor. Abre la cartera tuya, ¿no me pueden dar una semanita más? No, Caro, no. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué Caro está cómoda? Por su nivel de disciplina. O sea, Caro es muy disciplinada y tiene su pH. Todas sus cosas, ¿no? Mira, hay que regar para recoger. Mira, no, le voy a decir una cosa real lo que tú acabas de decir. Confiesa, confiesa. Sí, mira, yo hubo una etapa antes, en tu vida que tú explotabas. Yo era muy, sí, y gastaba mucho en disparate. ¿Qué disparate? Catera, zapato, en esas pendejadas que en ese momento me hacían feliz. Ahora te las regalan. Después que yo dije, pero ven acá, yo no tengo tanto brazo para tanta cartera, tampoco tengo tanto pie para tanto zapato, déjame yo cohibirme un poquito y empezar a ahorrar, empezar a guardar. Ay, sí. Y mira, y fue así cuando sí, yo pero pude. Tú puedes poner dos vinos, tú puedes poner dos vinos. Ah, no, claro, claro. Y un día algo a Isaura, que no tiene alguito, un mil. Los préstamos son muy altos. A Isaura, un mil, un día, un mil. Yo soy la más querida de Isaura y de todos los seguridad de este edificio. Después de mí, mi amor. Bueno, como ya lo. Ya para pasar al tema. Pero vamos a explicarle a Sandra. Me comprometo. Sí, pero vamos a explicarle a Sandra que el concepto es la lambona. Y ella dice lambona. Eso no va. Diablo, Dios mío. ¿En qué te comprometes? No, me comprometo aquí ante el país y ante todo el público nosotros de Chutu que el próximo viernes. ¿De dónde? De Chutu. El carro sirve como para política. De Chutu. Ay, repito, porque me dañaron porque mi discurso. Escupir, tiene que me dañaron mi discurso. Chutu. Otra vez, dime. Dime otra vez. Claro, te compromete ante el país. En este momento me comprometo frente a esta cámara y al país entero y toda la gente que nos ve por YouTube que el próximo viernes voy a asumir totalmente los gastos de esta cabina en cuanto se refiere al alcohol. Pero tienes que traer una caja. ¿Por qué la una caja? No, pero di a las amenidades, porque no alcohol, sino amenidades, o sea, ¿y qué otras amenidades tú trajiste? Yo traje un viaje de queso. Además, yo traigo aquí también la vainita la mermelada. A propósito del invitado, yo tengo un queso también. Yo traje un queso. Ah, bueno, este queso, ve, mira, este mor. Diablo, señores, Robert. Diablo, pero te lo que diablo. Bueno, ya la gente vio que los editores presentaron en amplio la toma de nuestro exquisito colaborador e integrante del programa. Aquí está el doctor Ignacio Arias. ¡Feliz, contento, sexo sin filtro! Ay, tan regalada la Yula. Es muy regalada. Doctor, si usted tuviera un break con cualquiera de estas mujeres, hubiese dicho que la veo como nieta, escúcheme la dinámica. Diablo, qué vaina. Doctor, usted tiene un break. Claro, ponte cuatro. Usted tiene un solo break. Doctor. Cuatro y yo así. Doctor, usted tiene un break con una. Diablo. Tú ten dos. Ay, mira, Sandra. Pero. ¿Qué fue lo que hizo? Hay que hacer muchas cosas. Mira, va a romper. Recuérdense que ustedes son mis nietas. Una nieta pervertida. Ya, yo. Llegué a donde iba hace mucho, desde que yo tenía 30 años, que de eso no hace 35. Si a los 30. A los 30 porque yo me relancé heavy. Entonces yo estoy listo y servido. Ustedes son mis nietas, no todas. Por si acaso. Vuela, doctor, todas, vuela. Todas son mis nietas. Entonces yo no puedo tener ningún pensamiento tendente a la actividad sexual. Repito, aquí está el doctor Ignacio Arias. ¡Feliz, contento, sexo sin filtro! Prepárese hoy. En primer lugar. Te la guardé borracha todo. En primer lugar, las personas que sufren de eyaculación precoz, falla de la erección, a los hombres, que se puede resolver desde la comodidad de su hogar, llamando al 809-836-4763. Con el 809-836-4763 se resuelve desde su hogar a través de teleconsultas, falla de la erección y eyaculación precoz. Y en el Instagram. Y en el Instagram nos pueden seguir como Dr. Ignacio Arias. DR de doctor Ignacio Arias, respondemos todos sus DM. Doctor, ¿existe la posibilidad de que una mujer que esté insatisfecha luego del acto sexual o durante, el hombre pueda de alguna manera delicada decirle, mami,
espérate, dame un break. Por el proceso del periodo refractario, ¿qué se llama? Exactamente. ¿Existe la posibilidad de que el hombre pueda decirle, dame un break? ¡Excelente pregunta! Ni nada de lo que él dijo, pero excelente. Sí, sí, bueno, vení aquí. Doctor, responda. Mira, la mujer es el sexo fuerte. Nosotros somos el sexo débil. Desde que un hombre entiende, asimila, procesa esa realidad, ya se siente libre. Y si no puede tener un intercambio sexual en ese momento, porque está cansado, porque tuvo un intercambio sexual la primera intifada. El primer round. Aterriza los términos, el primer round. Entonces, él le puede decir. Que se cansó. Él le puede decir, mi amor, sí, mira, dame un momentico. Y si yo quiero seguir, ¿qué hago en ese caso? Ah, bueno, Sandra, mire, usted hágase. Ayúdese. Guitarrese, Sandra. Si la muchacha quiere seguir, es lo que le tiene que decir, ok, mi amor, ven. Entonces, él hacerle oral a ella, en lo que él va reponiendo las energías, y después ya viene entonces la erección. Claro, o sea que el hombre, los hombres somos el sexo débil, y las mujeres se le ve que son el sexo fuerte. Por lo tanto, ningún hombre debe sentir temor de reconocerlo. Una pregunta, doctor. Ay, y dígame la verdad. Mira los ojos como lo tiene. El que uno quiere. ¡Ey! Primera vez que yo veo a esta tipa como rara. ¡Ey! ¡Miren los ojos! Ese es el vino tuyo, entonces, que me tiene mal. ¿Qué me le echaron al vino? ¿Trae uno más duro? Porque no tiene alcohol. Una pregunta. Aterriza, doctor. Chiquita. El hecho de uno tener sexo y relaciones sexuales todos los días, ¿qué es eso? ¿Es una enfermedad? Un intifada. Porque yo todos los días le exijo. Todos los días le exijo a mi marido que. Claro, mira cómo dice Robert Sánchez. Sí, sí. Tiene un buen impulso sexual. Eso es mentira, lo diga. Tiene un buen impulso sexual. ¿Por qué quiere que se lo jure? Por lo más sagrado. Sándalo, no apuete. Un buen impulso sexual. Yo no lo sí, man, así. Así sea uno. ¿Y qué te dice? Doctor, gracias Sandra, a Dios no que apuesta. Me corresponde también. Yo lo que no entiendo es si Caro todavía sigue con esa curiosidad, con esa cosa. Con ese fuego. Porque Caro le ha hecho esa pregunta al doctor de que yo tiene sin filtro como 20 veces. lo que pasa, es que cada vez se complica, diablo. Y estoy preocupada, diablo. Porque digo, concho, ¿por qué es esto? Pero una enfermedad. Yulay, pero una cosa, Yulay. Por ejemplo, Y de pronto tú no quieres que todos los días. Eso no es por hambre. Son 4 años ya también. Okay. Yulay, por ejemplo, llegó el doctor y entonces Caro le tiene una pregunta distinta. ¿Qué le pregunta ese día? Doctor, una pregunta. ¿Es una enfermedad? Porque a mí me gusta tener relaciones sexuales todos los días. Ok, está bien. Llegó otro la otra, la okay. otra. La que ella... Está bien. Volvió el doctor. ¿Qué le pregunta ese otro día? Doctor, yo le tengo una pregunta. Una persona que quiere tener relaciones sexuales todos los días. ¿Eso es normal, doctor? Y cuando ella habla del squai. Del squeeze. Squeeze. Repite conmigo. Repeat after me. Díselo en español, del aguacero, cuando hablo del aguacero. ¡Ey! Bébete un trago, corra de los indios. Está loca. Ven, ¿cómo es? Squeer. ¿Y en español? Dilo, Sandra. ¿Para qué fue que te lo dijimos? Fácil, squeer, con ir. Squeer. Squeer. Ya. Aguacero. ¿Te ha pasado? Pupé la popola. Ya. Sandra, ¿te ha pasado? Sandra, ¿te ha pasado? No sabe de lo que te está perdiendo. No, es que si me según orgasmo, estas habladoras. No lo hace. Sí, sí, claro. Aparte de ella, también la señora allí lo ha hecho. ¿Qué pasó con el queer? ¿Tú has vivido la experiencia del queer? ¿Tú la has vivido, Nini? Las cualidades de eso, Carlos. Yo no soy, no toda mujer lo hace. Entonces, pero espera. No todos los hombres lo logran. Hay un punto, doctor, que el hombre le da a tallar. Entonces, cuando le da, tú te haces pipí. ¿Eso cómo se llama? Pero si es miau, no. Eso espérate. Es Golden Shower. No. Espérate. Se llama así. Ey, si es miau, no. Mira, pero ¿eso cuando miau dorado? Miau dorado. No, pero cuando tiene los testículos un poquito no, como. Ese es el Golden Shower. Oye, ahora. Y te da papá. Oye, está loca. Ahora son los testículos que tienen que ver con eso. Diablo. Porque una cosa es el square y otra cosa son los miau. Sí. Con las tipas se está miando. Mira, me va a mirar. No todo hombre. Aquí, Candy. No todo hombre. Tiene esa precisión de y el doctor me va a somos los veteranos que cuando le da Yulay, cállate, que cuando le da en el impacto se viene ahí mismo se hace pipí el doctor, ¿te puedes responder ahora?
Y cuando la mujer tiene el orgasmo y se hace pipí en ese mismo momento. Ah, no, espérate, una sucia. Es una mira, una... no. Se va a mí ahí. Todo va a depender. Robo, yo no puedo coger de la. Bebe chiquita. Conformación del no pene. En este caso, el que nos ocupa, que está algo, diciendo doctor. Candy Flow. Uh-huh. Estas muchachas pueden tener una necesidad en ese momento de hacer pipí, pero no lo hacen porque tal vez fue muy rápido. Pero hay hombre sexual. Que te pide miau, que te dice dame miau, miau. Dame miau. Bueno. O sea, méame. Dame miau caliente. Miau, miau, dame miau. Exacto. Hay hombres así. Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque ellos. Es cierto. ¿Cómo que dicen? Dame miau, dámelo miau, que me lo dé, lo miau. Doctor, una pregunta. Una pregunta. Yulay, no voy a hacer la misma pregunta, ¿oíste? Para que no te. Yo espero. Pero déjame a mi pregunta hoy. Sí, es que tú no haces sexo. Dale, Yulay. Mire, le tengo dos preguntas, doctor. Le voy a hacer uno porque tocaron ese tema. A mí, cuando yo tenía intimidad, tenía relaciones sexuales. Hace 10 años. Terminando, siempre iba al baño a orinar. Entonces, a veces yo tengo unos sueños mojados. Ya tú sabes. Y yo me orino en la noche, pero es un sueño. ¿Qué? Entonces me orino. ¿Y la cama mía? Sí, amanece mía la cama. Bajo, no sé si eso yo lo puedo trabajar con terapia, porque a mí me encanta mis sueños. Eso mía con sabor a chivo. Cuando los espíritus me hacen el amor y todo eso, pero amanezco con la cama orinada. Y tiene que ponerte los pampers, tiene que poner Yulay, el perrito tuyo, ese mismo pampers. En vez de amanece, le hace un Yulay ahí abajo, mi amor, y eso es todo lo que usted bota. Sandra, yo la voy a demandar por difamación. El pamper de Rulay. Permita que el doctor responda algo. Mira qué es lo que pasa. Los sueños húmedos suelen ocurrir más frecuentemente en el sexo masculino. Ahora bien, en el sexo femenino. En el sexo femenino, cuando tú tienes esos sueños húmedos, al otro día tú encuentras que hay material de orina. Ok, eso puede ser que el orgasmo fue tan intenso que se relajaron los esfínteres urinarios y por lo tanto no hay nada de qué preocuparse porque cualquier día se hace pipí durmiendo y no quiere decir absolutamente nada. En el mismo sueño, yo como que me paro y voy al baño y orino. Pero tú en el sueño o en vida real tú te paras. Como le comenté al doctor al inicio, que cuando yo tenía intimidad, yo iba al baño luego de terminar y orinaba. Entonces, en el sueño, yo de verdad me paro de la cama, voy al baño, orino. Lo mismo. Pero realmente, cuando me despierto, me orino en la cama. Bueno, hay que ver si de verdad tú te soñaste que fuiste a hacer pipí y no te paraste a hacer pipí porque estabas durmiendo y hiciste pipí en la cama. Sí. Hay que ver eso porque la barrera entre la ensoñación y el sueño es muy delgado y una persona puede creer. Siga, doctor. La barrera entre el sueño y la ensoñación es muy delgado y la persona puede creer que está durmiendo y lo que está es en un proceso de ensoñación, cree que se para a hacer pipí y se hace pipí. Es verdad, se equivoca, piensa que se paró y realmente está soñando. Ah, pues sonámbulo. Puede ser un factor, ¿no? Exactamente. Excelente. Así, aporte. Claro que sí, claro. Doctor, yo tengo un problema. Oye, ahora. Yo tengo un problema. Yo estoy con mi pareja en la cama. No, en el sótano. Él está encima de mí. Cuando yo cierro los ojos, yo no lo veo. Y no, si abro los ojos, tampoco lo veo. Droga, eso. Tú estás loca, de verdad. Tú estás loca. Ella está loca, de verdad. Eso es droga. ¿Qué? Problema mental. ¿Tú entendiste? Usted no lo entiende. Dilo, pero repítelo, por favor. Doctor, el trabajo de Robert. Ajá, ok. Candy, en este momento, hace su explicación al doctor. Dale, Candy. Doctor, yo tengo un problema. Uh-huh. Yo estoy en la cama acostada con mi pareja. Estamos teniendo relaciones sexuales, uh-huh. ¿Verdad? Cuando él está encima de mí, yo cierro los ojos y no, lo veo. Cuando abro los ojos, lo veo. ¿Sabes cómo se llama eso? La magia de la vista. Pendeja. No. La magia de la vista. Si tú abres los ojos, tú vas a ver. Pero tú no cierras, tú no ves nada. Oye, me encanta. Yo no tengo problema, de verdad. Mire, doctor. No, yo entendí que. Mira, ya lo dije bien. Es un problema con teta.
que me doctor comenten. Bueno, no es ningún problema, no pasa absolutamente nada, es normal. Llegó que Robert, si tienes Robert, los ojos cerrados, cuidado, no ves, y si lo tienes abierto, sí ves. Creo que Robert no, me puede Robert, explicar. No, Robert, ven, que este problema... Ella lo dijo bien. Este problema ella no lo sabe definir. Necesito al Zion ahí que se siente. Vamos a ver. Robert, yo tengo un problema. Yo estoy en la cama con mi pareja. Uh-huh. Él está encima de mí. Uh-huh. Cuando él está encima de mí, yo cierro los ojos y no lo veo. Ajá. Y cuando abro los ojos, lo veo. ¿Y dónde está la ciencia de eso? Si abro los malditos ojos, maldita loca. De la vista. Sí. Ahora voy si yo, tú abres los ojos, tú ves, si tú lo cierras, no ves nada. Pero ¿y dónde está la ciencia de esta loca? De esta loca. ¿Dónde está loca? Sí, va a tumbar todo. Va a haber un bobo. Candy está loca. Doctor, mire, tengo una amiga que está pasando por una situación. ¡Ay, las amigas de Denise! Repita conmigo. ¡Las amigas de Denise! ¡Fantasma de Denise! Ustedes se van a dar cuenta que es una amiga cuando yo empiece a hablar. Sandra, ¿tú crees que Denise? Ella está teniendo durísimo un problema, Sandra Berrocal. Claro. ¿Me estás escuchando? Se la bebe. ¿Tú crees? ¿Eh? Claro. Se la, ella se la unta, se la bebe, se la unta, se la toma. Se la ¿tú crees que Denise? Ay, bien. Sí. Mi amor. Ey, rica. ¿En serio? Que ella me ama. Ese. Sí. Bueno. Sandra ha tenido sueños mojados con Denise. Ha respondido todo. A ver, se te ve que era una persona. Mira, mira, mira cómo la mira, Sandra. Mira cómo la mira. Mira cómo la mira, Sandra. Pero mira cómo la Sandra. Vamos a hablar claro ahora. O sea, a Denise se le ve como una perra. El bueno. Diablo. Diablo, ya me dijo que respondía esa palabra. Sí. Ey, que Denise como en narita para pegar. ¿Estás metiendo al blog? No, pero en serio, a Denise se le ve como una perra. ¿Por qué tú dices Andra, eso? Por tu casa. Sandra, nárralo, Sandra. Sí. ¿Qué se le ve a Denise? Denise, de estas mujeres, dije que se ven que no son de nada. Chiquito, y son chiquito. Así, mira. De chiquito. Sí. Se la, Sandra, se la bebe. Ay, se la unta, sí, se la unta. Y escupe y da galletón. Ey, ay, no me digan eso. Ahora, a mí me gustaría ver a Yulay en Forge. ¿Y para qué tú ella vas tiene sueño mojado no, con no, Yulay? No, no, aquí también. Pero, Yulay, tiene un cuerpo como pan. Está bien, pero ¿y qué? Préstame a la nombre de Yulay, que eso no tiene nombre. Loca, ¿y qué tú vas a hacer con Yulay en cuatro? Vela, o sea, la vi. ¿Qué es lo primero que tú lo vas a hacer? No, yo voy sin Yulay. Pensaste que Luis te ve y tú la estás viendo allí en cuatro. Sí, yo me imagino Candy en la noche con Luis, que, hablando claro, en el oído. Luis penetrándolo y hablándole que, papi, ¿tú te imaginas que tuviera Yulay aquí? No, con esa, con esa tetota, con esa nalgota, papi, que tú la estuvieras penetrando, papi, ¿tú te imaginas? Y Luis, ay, sí, ay, sí, Luis emocionado. Te lo juro que eso lo va a hacer. No, o puede ser también en el caso de que ella está haciendo el amor y esté pensando. Yulay, no está como una penita. Digo, en Yulay. Denise, piensas tú, mi amor, que te están cruzando los cable. En Yulay, tú eres. ¿Qué fue lo que dijo esa loca? Que está pensando en Denise, pero es ella que está pensando en Denise. La traición es inconsciente. No, 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 no. Haciendo el amor y pensando en Yulay. Uh-huh. ¿Es eso? ¿Me entiendes? Está bien. Pero ella no se lo dice a Luis, ella lo disfruta. Doctor, ¿qué tan con qué? Porque ella ha oído, mi amor, para que aprenda. Ella dijo aquí que ella tiene una fantasía que es estar con Luis y con otra mujer. Mira, veterana, no es que aprenda porque tú también puedes disfrutártelo tú. Tú no también lo puedes compartir con tu pareja. Pero si no te da la gana de compartirlo, tú lo disfrutas. Son fantasías. Podemos escuchar la pregunta de la amiga de Denise. Sí, sí. Dale sí, para adelante. Sí. Doctor, tengo una amiga. Aquí. ¡Sandra! ¡Sandra! La va a secuestrar de mí. Sí, es verdad. Es que es verdad. Él tiene unos tigres. ¿Quién? Te posan. Está tú vacía. El diablo. A Denise. A Denise. A Denise. Le estoy metiendo un hermanita mía. Denise vacía. ¿Y por qué esa loca se la comió? Le metió una moringa. No, no, no. Lo que le echa la gente para robar, ¿cómo es? Se llama amoníaco. Sí, yo no necesito eso. Mira lo viral de Candy. No, yo le voy a enseñar. Doctor, usted cree que esa posición duela mucho. Ay, Dios mío. Ay, el doctor no. Le muestro un videito. Candy, doctor, amor. No. No, esa posición lo que hace es... Doctor, háblele al micrófono. Al micrófono. Está de cuadrado. Pero ese hombre le va a dar un infarto ahí. El vino. Doctor. Esa posición lo que hace es la mujer tener el control del intercambio sexual. El hombre no tiene que dar las embestidas porque la muchacha le está dando. Y por lo tanto, esa posición en algunas mujeres puede producir un orgasmo más gratificante. ¿Cómo venía? Esto es tan mal que el marido mío quiera dormir ahí con la cara metida. No, eso. Ya me ve caro. Esa foto es tuya, caro. Eso está. Saca un video tuyo que yo voy a sacar uno mío. ¿Por qué no? Porque tiene una cámara ahí y no lo podemos mostrar. Yo te voy a proteger. Así.
No, tú no me proteges nada. Ay, están viendo, televisión, están viendo. Que se puede ver, dijeron los muchachos, creo. Ah, no. Mira, doctor, la pregunta de la amiga de Denise. Claro. Doctor, mire, mi amiga está pasando por algo muy incómodo, según ella. Cállate, Candy. Candy, ayúdame ahí. Ella está pasando por una situación muy incómoda. Y es que ella, Sandra no me va a dejar hablar, pero escúcheme, doctor, póngame mucha atención. Claro que sí, claro. Ok, entonces, ella está muy, muy molesta, está un poquito incómoda. Denis, no te lleves a loca y a tu función. Sigue, Denis. Concéntrate, Denis. Aquí va a haber un poco. ¡Oye, mira! ¡Ay, de aquí lo vamos a poner! ¡Denis! ¿Con quién está acostado en su casa? Óigame, entonces, doctor. Doctor, un día yo lo voy a sacar usted de cabina. No tiene. Entonces, doctor, mire. Ella está pasando por una situación. El marido de ella realmente acostumbra mucho a hacerle caricias en los senos toda la vida, ¿verdad? Pues entonces ella tuvo un embarazo. Ya el niño está grande, pero ella ha seguido teniendo leche en los senos. Pero ese hombre no se le quiere despegar de ahí, Sandra, doctor. Prepárate. Pero tú eres lechera, Denise. Sandra, prepárate, amiga mía, que da leche. Entonces, doctor. Ella dijo que le dio leche a Lian. ¿Hasta cuándo fue, mami, que tú le diste leche a Lian? 3 días, el muchachito del pobre. Sandra, prepárate. Mire, entonces, doctor, ella ha seguido lactando porque ese hombre no se le despega de los senos. Ese hombre parece que tiene, no sé si es una deficiencia. ¿Cuál es tu pregunta, Denise? Claro, que quiero saber si realmente un hombre se puede excitar con la leche materna. ¡Ey! ¡Excelente pregunta! Claro que sí. Mira qué es lo que pasa. Diablo, pero yo voy a renunciar al trabajo. Porque para tú preguntar eso, tú tienes que hacer la historia. La historia, la historia de la amiga. Pero yo quiero hacerte una pregunta, Denise, antes de que el profesor. El abuelo. Claro, el abuelo. Te vine a teta, claro. Es verdad. Te muestro la otra. Ay, no. Entrégamela, ven. Ponle los lentes, Candy, ahora. El abuelo. Señores, miren, el que tiene el cabello malo como yo. Dale, responda. El que tiene el cabello malo no se puede responda ahora. Despeinar porque después es un lío. Ay. Señores, pero hagan una paz. Mira qué es lo que pasa. Mira qué es lo que pasa. Doctor, ¿usted soporta que esta mujer le haga un July un día? Espérate que no veo porque con estos lentes. Me quito los lentes. ¿Usted soporta que esta mujer le haga una paz? Mira, mi vida no es interesante. Dale. Mira, oye, ¿qué es lo que pasa? Boquetapito. Dios mío, perdóname por este segmento. Mira, ¿qué es lo que pasa? Que mi hermana Ana no lo vea. El estímulo para una mujer seguir produciendo leche es la succión. No la deje en paz. Él no la deja en paz. Y la succión. Pobre nene. Hace falta calcio en su cuerpo. Él nunca la ha dejado, la succión. Y por lo tanto, esa mujer puede pasar 4 años, 5 años. Succionando el seno. Y por lo tanto, él siente un gran placer haciendo eso. Eso es una forma que él tiene de enriquecer el intercambio sexual y de gratificar sexual. En el caso suyo, usted la chupa constantemente. Usted. O sea, los pacientes. No, usted se pega. Mira, mi vida no es interesante. Denise, a ti te excita que te besen los chupen. Claro, por supuesto que sí. Te gusta. Sí. Ya tú sabes, Sandra. Tres cositas más, Sandra. Hay un tabú que realmente que las mujeres operadas. Y el cuello. Todo, Sandra. ¿Te gusta que te hablen en los oídos? Doctor. Sandra, dime otra cosa. No. Que es para que tú tengas el expediente. Corrige eso se escucha feo. Para que tengas el expediente de Denise. No, me comporta. Ya me hace preguntas. Sí. Ay, Luis me está. Doctor, chacho, yo voy lejos. Tengo una pregunta. Ya lleva lejos. Robert, ¿ya se está entendiendo? Sí. Ella va lejos. ¿De qué, mi amor? Oye, ella está en Júpiter. Sí. No, pero estaba con la pregunta que le voy a hacer al doctor. Sandra, se hace pa. Sí, yo lo sé, soy usted clara. Ese viejo. Señores, esto no sale en radio. Este contenido no sale en radio. Ahora es un delito. No, son fantasías. Ahora, pero quiero decirle. Tiene derecho de fantasía. Pero Sandra le echa baba cada rato. Yo mejor. Ven, Yulay, ven. Toma, Josué, pásame la Yulay. ¿Tú estás yendo? Ese luchín de niña, asegúrate. No hay baba de Sandra. Para lo que tú esperas con Sandra. Y Candy se la da a Yulay. Una vez había una muchacha. Y caro a mí, ¿ya? Mira, una vez a mí, había una muchacha que yo sabía que estaba enamorada de Luis. Luis. Yo le cogí odio. Oh. ¿Te enamoras de Luis? Que sé que yo le cogí odio. Y después yo no sé lo que a mí me pasaba. Que tú chichabas al hombre. Yo me masturbaba.
Yo pensaba en la muchacha que ya me estaba haciendo el sexo oral, que Luis la tenía ahí para fantasías, que le estaba dando fantasías. Una enfermedad tuya. No, eso todo es permitido. Las fantasías sexuales son. Y yo dije, Dios mío, y yo me despertaba, dije, ¿y por qué yo pienso? Por eso es que te rompe las orejas. Por eso. Doctor, mire, Yulay, tiene que ver con algún trastorno. Sí, hay un trastorno. Que en una ocasión, o en varias ocasiones realmente, teniendo relaciones sexuales. ¿Sabes? Ya cuando estábamos en el latigazo, modo látigo. Ah, pues tú lo has hecho. Sí, hace muchos años. Señorita. Sí, sí, sí. Cuando yo estaba ya modo látigo, yo me quedaba dormida. O sea, el hombre fajado ahí, chico. Y yo. Tres veces que dice lo mismo cuando viene el doctor. No, no me queda. Gracias, Sandra. Sí. Nunca. Porque me está criticando. Aterriza a ver si es verdad. Nunca le he dicho al doctor aquí. ¿Usted se ha quedado dormida cuando la Una cosa es que yo diga que tenía una pareja que le gustaba sedarme para estar conmigo. Muy diferente es a decir que teniendo relaciones sexuales me he quedado dormida, me duermo, el hombre está en su pic y yo me duermo. Exacto. ¿Puede pasar? Claro que sí, eso pasa. Sin tomar, sin tener ningún. Sin tomar ni nada. ¿Tú te duermes rápido? Sí, me duermo. Ah, tú estás de psiquiatra. No, no, esas son personas. No, tú que dices que yo pregunté eso y no lo he preguntado. No, porque ustedes tienen memoria fallida, la mía funciona. Vale. No, mi amor, lo que pasa es, mi amor, que tú quisiste arreglarlo, pero tú ibas a decir lo mismo. No, mi amor, yo no. Doctor, responda. La pregunta de Yulay es: ¡excelente pregunta! La muchacha Arancha, la. Doctor, dele, doctor. ¿Qué es lo que pasa? Ya. En algún momento del día de la existencia de un ser humano. Quítese esa vaina ya. ¿Qué es lo que parece? Ey, no se la quite. No se la quite, doctor. No se la quite. Se ve bacanísimo. Se ve como quien, como tenga seguridad. Esa es la que sabe usted. No, yo me he quedado con eso porque me lo puso mi nieta. Mira, cuando los abuelos, los nietos le hacen algo, ellos se quedan así hasta que después la nieta viene y le quita eso. O sea, que yo me lo dejé porque la nieta mía me lo puso. Tú ves, porque es así, los abuelos somos así. Le pone a Yulay, doctor. Mira qué es lo que pasa. Esa persona pudo haber estado cansada ese día de todos los ajetreos que tuvo en el día y por lo tanto al llegar la noche tal vez estaba dispuesta al intercambio sexual, pero con el intercambio sexual se cansó, llegó el momento donde se cansó porque las fuerzas la abandonaron y por lo tanto empezó a dormir. Se durmió clavada. Se puede dormir, claro que sí. Se duerme con el pene, sí, claro. Lo más probable es que ese tipo de personas. Si se duerme por adelante, lo doy por atrás. Doctor, en la misma línea de Yulay, usted sabe, yo tengo una amiga. ¡Otra! ¡Ey! ¡Las amigas de Denise! Diablo, Denise, yo te amo. Está pasando por una situación que es la siguiente. Esa persona, cuando ella tiene relaciones, cierra los ojos y ella se pone celosa porque dice que el hombre se está imaginando cosas y ella termina el acto sexual. Ella dice que cuando ese hombre cierra los ojos, ese hombre está pensando en otra. Ella se pone celosa, se para y se va, porque dice que ese hombre le es infiel. Oye, en el acto sexual. Oye, mira, excelente habladuría. Tóxica. No, es la amiga. Ay, mía, es la amiga. Mira qué es lo que pasa. Uh-huh. Hay personas, cualquier porciento de personas que uno quiera. Ay, Dios mío. Cállate la boca, Robert. Ya cerré los micrófonos. Está felizmente casada. Cuando tiene relaciones sexuales, cierra los ojos. Para, ustedes saben, señora, que cuando uno cierra los ojos, pues los demás sentidos se amplifican. Yo para chulear los cierro. Pero para decir una cosa, pero para el acto de que con todos estos ojos cerrados todo el tiempo, doctor. Ahora, no, a mí me da miedo porque cuando los cierro no veo y cuando lo abro veo. No, ahora, ver. Una mujer que tú chuleando, de que tú abres los ojos y ya tengo los ojos abiertos, me caigo, me muero ahí. Doctor, eso es raro, doctor. ¿Qué? Claro que sí. Me apoyé eso. Claro que sí. Lo que pasa es que hay personas que quieren tener relaciones sexuales y cierran los ojos para sentir y poner a la máxima vibración los cuatro sentidos sobrantes. No, en el caso suyo, doctor, usted cuando chulea, usted lo hace con los ojos abiertos. O sea, pero usted no puede besar con los ojos abiertos. Le doy una galleta. No me pueden besar con los ojos abiertos. Doctor, doctor. ¿Usted chulea cuándo? ¿Cómo? Mi vida no es interesante. Doctor, ¿es normal que mi pareja, siempre que yo tengo fiebre, me quiera coger? Con fiebre. Le gusta el calor de su para meterle supositorio. Con fiebre. Le mete supositorio. Diablo, Candy. Sí, tú sabes que sana.
¿Tú sabes? El caliente del cuerpo. El calor del cuerpo. El y caliente. También la vagina, doctor, se pone más ahí. Caliente todavía. Y cuando penetra, que el pene entra a la vagina está más caliente. Y la sensación que se siente en la penetración con el pene del hombre es una sensación indescriptible. Y es una sensación que va a producir un gran placer y un gran orgasmo. Doctor, yo tengo una prima. Oye, la prima de Carlos. Yo tengo una. Yo tengo una prima en Colombia. Ahora la prima. Que me estaban contando en estos días. Mira, como yo he visto el segmento que hacen con el doctor, yo tengo una pregunta, cara. Yo no, claro, dime. La próxima vez que el doctor vaya, yo le voy a hacer tu pregunta. Para que salga de la curiosidad. Ella dice que cada vez que se va de shopping, que sale de compras, ella cada vez que ve los maniquís. Se excita. Ese diablo, pero Carol. Cada vez, la prima mía de Colombia. Mira, sí. Tú debes de internar. Pero espérate. No. Pero perdón, mi prima me dice, Caro, cada vez que yo voy de shopping, que empiezo a caminar tiendas por tiendas, que yo veo los maniquís, sean hombre o mujer. Diablo, Caro, para ti hay que internar. Sea hombre, porque ella es bisexual. Me gusta batear por los dos lados. Lo sabemos. Entonces, lo sabemos. Ella cuando ve. De mi prima, usted no sabe nada de mi prima, que mi primo, ustedes saben de la vida de mi prima. Tráela, tráela. Entonces, ella dice que va pasando con su fundita de shopping, ¿verdad? Y va viendo así los maniquíes. ¿Qué dice? Y de que ella entra a la tienda, ¿verdad? Si le gusta un maniquí, entra a la tienda. Y cuando ella se está midiendo una ropa, es mentira. Ella coge como una pieza para ver esa ropa y ahí ella se adentro. ¿Con el maniquí? Sí, con el maniquí. ¿Y por el maniquí a besarlo? No. Ya lo caro, no me especifico. Claro, aquí tenate. ¿A mi prima? Doctor, pero la pregunta. ¡Excelente pregunta! Mira, esa muchacha tiene un buen impulso sexual. Mírala a ella. Un impulso sexual tiene. Mírala a ella. Ella se excita. Esa prima de Marta se excita viendo los maniquís. Porque generalmente los maniquís tienen una contextura que o son fuertes o son delgados y suelen verse bien. Y por lo tanto, ella aprovecha ese momento para ponerse, medirse una pieza y entonces excitarse, masturbarse y tener su orgasmo. Esa muchacha vivencia el orgasmo rápido, el orgasmo en un lugar donde no está permitido eso. Exacto. Porque se supone que uno no va a masturbarse, sino que esa muchacha vivencia excitantemente ese orgasmo rápido y por lo tanto tiene esa predilección por los maniquíes. Eso no es ninguna enfermedad. Eso es algo que ella puede hacerlo. Claro, una fantasía. Le voy a decir a mi prima que está bien. Mira, eso sería una desviación sexual si eso sucede cuando ella está trabajando y tiene que pararse a masturbarse. Si está en una fiesta y tiene que pararse de la fiesta a masturbarse. Pero si es cuando va de shopping, de compra, no hay ningún problema. No, pero solo cuando va de compra, porque doctor, eso es peligroso. Yo vi una historia real de un depredador que empezó enamorándose de maniquí. De una amiga tuya. Y quería entonces estar con personas muertas, pero empezó con un maniquí, fue. Se puede convertir en un excelente pregunta. O sea que cuidado. Mi prima está en peligro. Cuidado. Señores, hay que internar Caro. Dale. Yo tengo una amiga que le gusta ir al trabajo de la hermana. La hermana es, ¿cómo es lo que bregan con los muertos? Trabaja en el área forense. Sí, ella le gusta hacer el amor con muertos. Y abusando para ti que hace. Sí, lo saca de la nevera. No, pero que no soy yo. Diablo, de la nieve. Sí, así frío. Digo yo, pero ¿y cómo lo para? Y me dice que no, que así ya se le sube y se la da. Del cuarto frío, que es como un área de. ¿Tú entendiste? Sí, está bien. Entonces lo saca. Sandra, mírame. ¿Qué es lo que ella hace? Ella lo saca de ahí, de esa área. Lo saca, sí. Se pero le que sube. Está tiernecito, porque lo mete, tú sabes que lo entran de una vez, pero está tierno. Digo yo, pero está ¿cómo duro, tú lo está haces? Duro, está duro. Sí, y ella me dice. Sandra, eso cuento da miedo. Maldita. Está duro, está duro. No, y se sube encima y se la da así. Digo yo, ¿cómo tú puedes? Me dice, no, que ella, eso es lo que ella le excita. Y hay personas así. Diablo, Sandra, claro, esa no familia no. Tuya. Se llama necrofilia. 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 Abrazo para Caro. Pegó la primera aquí. Usted le encanta esto, porque mira ayer todo el público diciendo y ella me maltrata y me maltrata pitufina para que tú veas la que peor me trata a mí. Pero y yo se la doy. Ven que te la voy a dar. Apóyame, dámela, soy yo, porque fui yo que hablé. ¿Qué dice él? Claro que sí, que la necrofilia son aquellas personas que necrofilia, Sandra, tienen
Fantasías sexuales intensas y recurrentes y comportamiento sexual compulsivo que implica tener relaciones con personas fallecidas. Ay, Josué, no hay una cerveza para que el doctor ligue, para que ponga bueno esto. Ve a freeze. Oh, señores. En este caso, señores, las personas... Tiene poder con los lentes, tiene poder. Continúe. Las personas que tienen necrofilia... ¿A que lo beso? ¿A que no lo besa? Mira, ¿a que sí? ¿A que no le doy un beso al doctor? Vamos a potarlo. Ven, párate tú, que se lo doy, tú se lo das yo. Hácelo tú, párate, ven. Mira. Doctor, cállese, que se puso bueno esto. Doctor, póngase de pie. Doctor, póngase de pie. Doctor, póngase de pie. Ponte. Doctor, espérese, palo loca. Escúcheme. No, espérese. Déjese un mételo labios. Métese los labios. Busque el brilla labios que usted tiene de boca tapita. Pero. ¿Se le quedó? No. ¡Hidrátese la tapita! ¡Ey! ¡Hidrátese! Que lo van a chupar. Ahí lo van a violar, mi doctor. Si lo logramos. Mi doctor. Si lo logramos, la pegamos. Se está poniendo la para hidratar los labios. Oye, yo no creo. Ahora. Que mis nietas. Pero que las nietas no hacen eso. ¡Párese! ¿Pero para qué? Vamos a violar al doctor. Cuidado, se le para. Le va. Señores, yo soy un señor mayor. Yulay, ¿qué tuviste? Yulay. Mire, Candy, tiene que chulearlo. Yulay, mira a mí. ¡Ey, se le paró! ¡Oye, Robert, esto no son trabajos! ¡Yo voy a renunciar a eso! ¡Eso hizo así como una montaña rusa! Oye, cuando él se metió aquí. Ay, Dios mío. Diablo, lo va a dejar así. Eso se bajó, se lo da para mucho. Yulay, ¿qué tuviste? Yulay, narra, ¿qué tuviste? Esas no son sus nietas. Usted demostró que esas no son nietas. No, no son mis nietas. Ay, no, yo me pregunto. Claro que sí, son mis nietas. No, son mis nietas. Yulay, dime la verdad. Se le paró, en serio, Dime la verdad, Yulay. Yulay, narra. Bueno, cuando el doctor se paró. Señores, se vio una cuando el doctor se paró, porque se ha parado en otras ocasiones y yo no había visto la montaña que vi hoy. No, pero qué montaña. No, mira, es para grande. Mí que ustedes como no vieron bien, no pueden establecer nada de lo que pasó. Ustedes no han visto bien. Eso fue un espejismo. Es verdad, era el monte de Everest, algo así. No, que tú viste. El monte de Everest. Sí, que ustedes son muy sensuales, mis nietas son, tú sabes, pero uno entiende. Doctor, que le voy a hacer una pregunta seria. Seria. Aquí siempre se habla del tema de eyaculación precoz y falla de la erección. Ah, claro. Pero en países desarrollados, de manera como normal, se habla de muchos tipos de fetiches. A su consultorio, fuera de falla de la erección y fuera de eyaculación precoz, ¿cuáles son los casos más comunes que llegan? Porque tal vez hay gente que se limita y dice, ay, no me van a entender, no me van a comprender, pero para usted como profesional son casos normales. Claro que sí. ¡Excelente pregunta! Mira qué es lo que pasa. Las personas que tienen fetichismo, que es una desviación sexual, esas personas no entienden que tienen un problema y por lo tanto no acuden a buscar ayuda. Se quedan callados. Entonces, cuando tienen fetiches, el más frecuente de los fetiches es el de los panties. ¿Eh? De las muchachas, sí. Que le gusta robarse los panties de muchachas, que para entonces ellos después llevárselo a su habitación, frotárselo por la cara, por el cuerpo entero, masturbarse mientras los van oliendo. Por lo tanto, esas personas que sufren de esa desviación sexual, que tienen ese fetichismo, usted no se roba panty.
¿Quién es? Usted se roba panty. Pero usted se roba panty. Mi vida no es interesante. ¿Cómo puedo quitar los panty de hacerlo usted para que? Ay, no, Sandra, usted está vencidísima, Sandra. Usted estaba en Jarabacoa. Mañana, que no te ha bañado, Sandra. Sandra. Esta mañana. Yo me bañé ahorita. ¿A qué hora? Sandra, usted estaba en Jarabacoa y arrancó para acá. No, yo me bañé. Sandra, déjese de eso. Doctor, mire. ¡Ey, ey, ey! ¡Te creemos! ¡Ay, ay, doctor! ¡Hombre muerto! ¿A qué huele? Sin olfato. Diablo, qué bobo. Iba a decir que huele. ¿A qué le huele, doctor? Diga la verdad. Rico. Se le paró otra vez. Ay, loca. ¡Ey, doctor! ¿Cómo es que huele? Rico. Se le paró otra vez. Otra vez le paró. Rico. ¡Ey, Yulay, no te da apuro! Yulay va para correr de los cinco con una correa. Yo casi mami me está mandando a buscar. Doctor, yo tengo una amiga. Y tú ves, yo no soy yo sola. Déjale eso de Nilo. Que ella ha estado ese argumento. Espérate, ella ha estado masoquista. Ella le gusta. Ese paso. Ella le gusta, le gusta que la ahorquen, que le den nalga, que le jalen el pelo. Ella le gusta eso en el sexo. Y me dijo en estos días, mira, yo ya me han hecho de todo. Me dijo ella, mi pareja me ha hecho de todo. Según ellas dos, le quiera. Me tiene un boicot. No, pero debo. Un boicot, Robert, pero debo ser honesta. Que es un repertorio de preguntas. No, debo ser honesta. Ella en una ocasión le dijo al doctor. Claro, hasta la misma pregunta. Claro, mire. Claro, no, lo que desarrollar. Pero oye, no, que yo no te estoy boicoteando. Habla. Caro dijo en una ocasión, doctor, es normal que a mí me gusta que me jalen los cabellos, que esto, que aquello. De sadomasoquismo, pues y hoy hizo una pregunta diferente porque dijo que es hoy una amiga. No, pero es lo mismo. Pero es la misma pregunta. Pero yo no he terminado ni he formulado. O sea, no. Sandra, ella ha preguntado esto. ¿Me va a preguntar o no me va a preguntar? Sandra, ella. Cuando terminamos el cemento. Ey, Chari. A lo foca. Déjame expresar. No, este país tiene libre expresión. No me dejan expresar esa duda. Sandra, ella ha preguntado eso otra vez. Acá. No va a preguntar nada, sí. Dale, Caro. No, dale. No va a preguntar nada, Marita. Dale. No, ya el cuento me lo mochilaron a esta gente. No mochilar. Voy a preguntar nada. Me lo mochilaron. Mochila. Ey, se me parece. Ella me parece como a Ivonne Veras. Es que los hombres, cuando están en el acto sexual, que no tienen enfoque, miran para arriba y no miran para allá. ¿Cómo es? ¡Excelente pregunta! Hace la pregunta otra vez. Espérate, háblale de nuevo. Doctor, ¿por qué es? Bueno, ya, por ejemplo. No es fácil. Cuando los hombres te tienen en farch aquí en la cama. ¿Qué? Cuatro. No sé qué es eso. Sandra. A veces hay hombres que en vez de mirar para acá, miran para acá. Ay, excelente pregunta. Excelente habladuría. Vamos a ver con la palabra. Porque le gusta esa nalga en cuatro. No va a estar mirando más arriba. 100%. Dios mío. Está loca. ¿Por qué Sandra está? Es verdad. Porque la realidad. Sí, pero es verdad. La aplicó. Yo tengo calor para retener más. Hay hombres que hasta con una mujer en favor se paran, doctor, y no sé si eso es un mito o una realidad. Y se echan agua fría a su miembro para retardar, porque no aguantan ver eso. Mira, lo excelente pregunta también de Yulay. Porque, miren, señores, cualquier mujer, no importa el cuerpo que tenga, se pone en esa posición, se ve excitante. Y por lo tanto, los hombres, cuando hacen eso, cuando hacen eso, es para tener un marco de referencia mayor que cuando le están viendo a ella, para no eyacular, porque esa es una posición muy excitante y el hombre se siente muy dado para eyacular en ese momento. Pero ¿quién? Usted cuando la tiene en 4, 1, 2, 3, 4, 5, cuando la tiene en 4, cuando te mira. Mi vida no es interesante. Él sabe lo que yo le pregunté, él sabe. Oye, ya sí. Señores, los hombres, cuando está con una mujer que le gusta mucho, lo que sea, o tiene un encuentro, ve la mujer. Hay hombres que hasta, usted el doctor, eyaculan viendo la mujer, vistiéndose, cambiándose. ¿Qué sabe él de eso? Hay hombres.
que para tardar la vinencia, exactamente, la eyaculación. El orgasmo. Doctor, la eyaculación. Doctor, la vinencia. Doctor, finalmente voy a poner, hablando de que quiere que la choquen, ese dembow, usted va a bailar con ella. Hay que bailar, yo no, graba. Pero perdón. No te pare. Pero perdón. Los editores. Mira, pero la música, póngale mute. Es que yo, señores, es que dembow yo no bailo, yo bailo el reggaetón. Okay. Ah, gracias, doctor, gracias. El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Tú lo abres.